estamos encerrados dentro del baño del avión. Escucho zombies alrededor. Hay zombies abajo y obviamente hay zombies dentro del avión. Lo que tenemos que hacer nosotros es manejarnos aquí adentro, tratar de matar a estos zombies y probar a escapar. Hay que escaparnos por la parte del puente. No nos podemos tirar del avión porque nos vamos a partir las piernas. Vea. Viene solamente uno nomás. Este avión parece estar más tranquilo, ¿eh? ¿Te tiro un cuchillo? Pues bueno, servirme me sirve. A ver si lo puedo matar de una a este. No. Ok, el tema es que ahora hago ruido y me escuchan también los zombies de abajo. El problema es que si yo hago ese ruido también aquí adelante, te van a venir por la escalera seguramente. Oh, llaves. Nice. Ya teniendo la llave, podemos hacer algo, ¿eh? Cuidado. Creo que vienen muchos de ahí. Vamos a ver si tenemos... Buenísimo. Esto está abierto ya de por sí. ¿Vamos? Voz de la madre. Acaban de escuchar que rompieron la puerta allá. Ahí están todos ahí. Hay que esperar que entren, me parece. Vamos a dejar esta puerta abierta también. Así podemos ir por ambas alas. Matamos lo que podemos. Y tratamos de evitar esquivar los otros. Buenísimo. No, le erré el golpe a este, boludo. Qué cagada. Casi me muero. Voy a terminar cansando, amigo. No puedo con estos, ¿eh? Justo viene este cuando caen los tres. Mierda. Puedo no caerme, que no sé hasta dónde puedo caminar en las alas. Nice. Se desaparecen. Ahí está. Buenísimo. Creo que viene el más, ¿eh? No vamos a poder demorar mucho más. Vamos a tener que salir antes que se acumulen. Ay, boludo, está llenito ahí adelante. Espérate. Bien, un chaleco. Necesitamos descansar un poquito, ¿eh? Claro, el tema es, se va a hacer de noche y no voy a poder ver absolutamente nada. O sea, acá afuera quizás sí, pero dentro, en el interior del avión y en interior de las... Ah, pero hay luz, me parece. Vienen más, ¿eh? Sí, ¿por dónde está caminando? ¿What? ¿Puedes caer? No, no sé qué pasó ahí. Bien. Podemos utilizar las ventanas del avión para facilitarnos un poco más la cosa. Sería bueno que alguno de estos tuviera una linterna o algo. Un energizante. Malo no es. No paran de venir. Mierda. No sé si habrá algo de loot en el avión para sacar. No sé si hay contenedores o algo. Vamos a descansar un poquito. Vamos. Bien, buenísimo. Tenemos la llave. Al tener la llave, ahora tenemos acceso a todos los lugares en este interior. No sé cómo voy a hacer para salir por el puente aquel. En esas zonas ahí va a estar completamente oscuro y no voy a poder esquivar los zombies. Lo mejor, ya que limpiamos un poco. Creo que hay un zombie en el avión. No me digas que tengo a alguien acá adentro. Lo escucho demasiado cerca, ¿eh? Justo iba a decir de ver si podemos dormir esta noche acá. Un puto zombie delante. El tema es que si yo lo mato, por ahí llamo a algún otro más. Y si se me empiezan a acumular con la oscuridad aquí adentro, no vamos a sobrevivir. Bueno, a ver, las alas del avión son blancas. Por la noche seguramente se va a ver bien la ubicación de los zombies. Así que para pelear hay que salir del avión.
Creo que vamos a esperar aquí adentro. No quiero morir. No vale para nada la pena apurarse. Adelantar un poquito de tiempo. Me parece a mí me está amaneciendo. No sé qué hora es porque tampoco tengo reloj. Pero me parece que está quedando todo un poquito más claro, ¿no? Quizás ahora sí podríamos intentar matar a este zombie. Ya que vemos un poco más. Bueno. El tema está en que no tengo sueño todavía. Eso es bueno. Hay que tener cuidado porque si me da sueño, la verdad no tengo lugar donde dormir, ¿eh? Vamos a intentar. A ver si podemos salir de acá, amigo. Nice. No. Cáete, perfecto. Este tiene reloj. Tengo hasta ganas de ponerme un poco de ropa, te digo. Aunque por aquí si te agarran, lo más probable es que termines en una bola de zombies. O sea, te agarra uno y te agarran varios. No hay ropa que te salve. Será que vamos a equiparnos el chaleco este, a ver qué tal. Hay contenedores, ¿eh? Oh, esto me viene buenísimo para pelear. Abre latas y podemos entrar a la... acá no hay nada, ¿no? Ok, hay un problema aquí. No sé si el interior del avión comparte interior con el aeropuerto en sí. Si es así, esta llave que agarramos en el avión no sirve para esa puerta. Si no, esa puerta va a estar trancada y no vamos a poder salir. Así que hay que tener cuidado con estos zombies. Una cosa buena, del otro lado están golpeando la puerta. Tarde o temprano seguramente la van a terminar rompiendo. Vamos a tratar de escapar por la terminal. Sé que puedo bajar por esa escalera, pero nos vamos por el aeropuerto mismo. Ahí la rompe. Bien. Vienen dos y estos otros pasan para allá. Perfecto. Cuidado. No, acabo de hacer cagada. No. Si no se caía ninguno ahí, lo íbamos a pasar mal. Me acabo de zafar. No sé cómo. Pero mi personaje, en lugar de empujar, pisa. Es pelotudo. Bueno, pelotuda. Y eso que tengo deshabilitado, lo golpear el piso automáticamente. Pero este juego a veces se la suda todo, ¿eh? Bien, quedó solamente uno ahí nada más. A ver si podemos ir hasta ahí, boludo. No conozco cómo es el aeropuerto por dentro, ¿eh? Así que cuidado ahí, boludo. Que nos puede joder la vida, ¿eh? Oh my god. Ok. O casi me jodo la vida yo solo. Casi me jodo la vida solito ahí porque no cruzaba. Pensé que iba a atravesar eso y tenía que saltarlo con la E. A ver, por aquí si hay alguna cosita. Estoy todo bien, cuchillo acá. Me voy a comer esta papa. Ya estamos, Gucci. Oh my god. Ok, se están empezando a acumular aquí. No hay nada. Una mochila. Sería bueno salir con algo más. No se cae, boludo. Esto es enorme. Hay que tratar de ahorrar esta mina, no cansarse. ¿Por dónde poronga se sale de aquí? Ese es el tema ahora. Oh my god. Allá hay unas escaleras. Hay unas escaleras, pero está llenito, repletísimo de zombies. Tiene que haber algún otro lugar. Alguna otra salida. No me hagas meterme por dentro de esos corredores, por favor. Ahí dice exit. Un segundo. Vamos, acá dice exit. ¡Ah, hijo de puta! Me acaban de trolear. Esos todos estaban bajando de ese avión, seguramente. ¿Por aquí? No, estos son baños. Oh, vienen todos los de ese avión. No, me voy a morir acá, boludo. Si me voy para ahí creo que me muero, ¿eh?
Creo que vamos a tener que intentar bajar las escaleras aquellas que estaban allá atrás. Menos mal que no me encerré aquí con estos zombies detrás, ¿eh? Porque ese lugar es un troleo máximo. A ver, el tema es aquí. Este es el problema, déjame ver si puedo rodear estos lugares. Bien, esto se atraviesa. Perfecto. Acá puedo pasar. Nice. Aquí ahora podemos andar bien. Ok. Acá es el tema. Voy a intentar moverme hacia allá. Esquivando zombies. Uy, no, 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 no. Espérate. Oh. Dios. Baja, baja, baja. Estoy. ¿Es para acá? No es para ahí, no creo. ¿Para el otro lado? Quizás es para allá, boludo. No me digas que tengo que salir por acá, sí o sí. Ese exit. Dime que es por acá. Que sea por acá, por favor. Sí, 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 parece que es por aquí. Vamos, me acabo de cargar un montón de zombies porque se me acaba de laguear. Se me está lagueando constantemente el juego. Ok, acá hay un estacionamiento, estamos. Boludo, lo que es esto, amigo. ¿Esta combi? Se nos vino el apocalipsis, amigo. Esta combi no sé si tendrá algo para mí. No tiene absolutamente nada. No tiene llave tampoco. Taxi argentino no tiene nada tampoco. Nos vamos caminando. Por lo menos la peor parte la pasamos. Nos vamos corriendo, boludo, de aquí. No nos queda otra.